Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Sara Catarina, estoy muy contenta de tenerlas aquí. Oigan, en esta oportunidad les tengo un video muy interesante y es que ustedes me preguntan muchísimo cómo hacer para poder eliminar esas manchas que quedan después de haber tenido foliculitis, esos granos en las nalgas, en verdad que son muy cansones. Aparte de eso, es como un poquito vergonzoso. Entonces les voy a enseñar aquí un jabón. Pues en muchas ocasiones cuando tenemos estos granos que a veces nos salen como pus, materia, o se nos ponen tan rojos, tan irritantes, que cuando sanan se ponen y se convierten en puntos negros. Se nos ve el trasero tan feo que nos hace dar vergüenza y pues eso nos puede tener así como cohibidas toda la vida. Así que lo que yo hice fue buscar como una solución, empecé a probar productos y estos. Para eso está este jabón que les voy a compartir, en verdad es buenísimo y es la manera más sencilla que encontré para nosotros poder cuidar nuestra piel de los glúteos. Díganme en su país cómo lo llaman. Aquí normalmente decimos nalgas o glúteos o pompis, trasero. Mejor dicho, y les voy a decir cómo funciona y cómo actúa cada ingrediente. La idea es que lo hagan y te lo apliquen todos los días y sigan usando ese jabón porque de verdad les va a ayudar. Una recomendación que les doy es que no lo usen en el rostro, no lo usen en otra parte sensible de tu cuerpo. Y antes de hacerlo, hagan como la parte de la alergia, que no sean alérgicos a esos productos. Y ahora sí, sin tanto rodeo, les voy a decir cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para este jabón que es tan buenísimo. El primer ingrediente que vamos a utilizar es el jabón de glicerina. ¿Y por qué un jabón de glicerina? El jabón de glicerina tiene un pH neutro, mantiene la humedad de nuestra piel, es muy útil para pieles grasas, nos ayuda a combatir granos, espinillas y el acné, y un aroma muy natural, o sea, sí, no huele a nada. El jabón de glicerina es excelente para tratar todas esas enfermedades de la piel, porque como les dije, es muy neutral. Por eso va a ser el jabón que voy a utilizar de base. El principal ingrediente de este jabón va a ser estas cápsulas de carbón activado, que tiene buenísimas propiedades, así que estas son las que yo estoy usando. Les voy a mostrar. Carbón activado, pueden utilizarles en cápsulas. El carbón activado, gracias a su porosidad, ayuda a absorber el exceso de grasa de nuestra piel. También el carbón activado tiene un efecto antibacteriano, así que es un aliado perfecto para eliminar espinillas, granos y el acné. Gracias a que ayuda a limpiar la piel con profundidad y ayuda a eliminar de manera profunda, dejando la piel más suave y limpia. Y aparte de eso, radiante, ayudándola a desintoxicar de manera natural porque tiene como unos componentes que son tan fuertes para la parte de limpieza, entonces es buenísimo. Y por último, nos ayuda a disminuir el tamaño de nuestros poros. Cuando tenemos los poros muy abiertos, tendemos a que pues transpiremos mucho más y eso haga que nos salgan más granos en nuestra piel. Y por consiguiente, vamos a tener una piel más radiante, limpia y libre de impurezas. Por último, pero no menos importante, vamos a utilizar la vitamina E. Oigan, para mí la vitamina E es esencial para todo, para mi piel. Y ahora la voy a utilizar en este jabón que, wow. O sea, la vitamina E tiene tantas propiedades benéficas en nuestro cuerpo, en tanto interno como externo. Así que les voy a hablar el por qué la estoy utilizando para este jabón. La vitamina E nos va a ayudar a difuminar lo que son las cicatrices. Nos ayuda a eliminar granos, granitos, acné. Ayuda a una limpieza más profunda, a dar humectación. Nos ayuda a quitar las imperfecciones como manchas, causadas, cicatrices. Es demasiado buena para prevenir el acné. Es más, les va a encantar este dato, porque la vitamina E ayuda a eliminar y a desaparecer las estrías. Así como lo escuchaste, ayuda un montón. Vamos a hablar de las nalgas y es que yo hice este jabón de la siguiente manera. Ocupar 3 cápsulas de carbón activado y 3 cápsulas de vitamina E. 1 libra de jabón de glicerina, pero solamente vamos a utilizar medio. Así que lo vamos a cortar por la mitad. Luego vamos a hacer pequeños cortes para que sea más fácil que llegue a su estado líquido. Vamos a utilizar alguna ollita vieja y con ella vamos a colocar todos los trocitos de jabón de glicerina. Vas a colocarlo al fogón a muy bajo llama y vas revolviendo para que este vaya teniendo su estado líquido.
te va a quedar en estado líquido y vas a colocar las 3 cápsulas de carbón activado y la vitamina E. Para hacer los jabones, la verdad estoy utilizando unos moldes viejísimos que tengo, así que no me van a juzgar por eso. Vamos a colocarle un poquito de aceite, y esto con el fin de que no se me vaya a pegar el jabón y sea fácil de desmoldear. Este es el aceite, es aceite de naranja amarga con caléndula. Vas a colocar la mezcla en cada uno de los moldes. Y bueno, así quedan los jabones, salen 4 jaboncitos. Bueno, como pueden ver, acá tengo uno de los jaboncitos porque los otros ya los utilicé y este jabón pues no da mucha espuma, pero tú lo único que tienes que hacer es utilizarlo en el área afectada, un poquito grasoso, por la vitamina E, no más, se lo van a utilizar todos los días, de verdad que les va a ayudar muchísimo. Y lo que yo sí te recomiendo es que por lo menos exfolie tu piel una vez a la semana para que esto haga un efecto mejor. No exfolien tanto, porque lo que hace es muchas veces es lastimar nuestras nalgas, y más si tenemos algún tipo de enrojecimiento o si está empezando el acné o está empezando como los granos. Y bueno, eso fue todo por este video, espero que en verdad les haya gustado muchísimo y sobre todo les sea tan útil como me ha servido a mí. Entonces nos vemos en otra oportunidad aquí en el canal, que estén muy bien.